todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video que es un tag que me nominó Sinaid. Y si no lo conocen, les voy a dejar el link en la caja de descripción. De todas maneras, este va a ser una video respuesta a su video. Y se trata sobre los 7 pecados capitales de la belleza. Entonces son 7 preguntas que tienen que ver con cada pecado capital. Y la primera tiene que ver con la avaricia. ¿Cuál es el producto de belleza más barato que tienes? Y revisando mi colección, el producto de belleza más barato que tengo son estas sombras, que son de Absolute, que las vendían antes en las tiendas de, que se llaman algo así, que era donde solía comprar NYX. Y a estas sombras nunca les prestaba atención hasta que una vez pregunté el precio y me parece que me costaron 2 con algo o 3 con algo. Así que en definitiva es lo más barato que tengo en mi colección. ¿Y cuál es el producto? ¿Cuál es el producto más caro de mi colección? Y no podía ser otro, tenía que ser el Soleil de Tan de Chanel. Y es una belleza, es un super pote y lo adoro. Me encanta. Bueno, muy rico. Ira, ¿qué producto de belleza tienes una relación amor-odio? Creo que esta fue el primer la pregunta que de una vez sabía cuál era el producto. Y son los labiales de Personi. ¿Por qué tengo una relación de amor? Porque me encanta la gran variedad de colores que tienen y me gusta al aplicármelos porque son bastante suaves. Pero detesto que no sean de la mejor calidad y que el empaque es horrible. Entonces, es mi relación amor-odio. De hecho, están como producto en mi video de, que se los voy a dejar en la caja de descripción, mi video de los productos que no volvería a comprar. Y he vuelto a comprar como un par de labiales más o algo así, por los colores, porque me encantan. ¿Y cuál ha sido el producto más difícil de encontrar? Mi producto más difícil, no más que de encontrar, sino de obtener. Y no podrían ser otros que mis broches de signo. Ya saben, como nosotros en Venezuela tenemos control cambiario, es el producto que más deseaba y que por fin lo tengo. La siguiente pregunta se trata de gula. ¿Cuál es el producto más delicioso que tengo? El producto más delicioso que tengo es un producto nuevo y es un lip gloss de Victoria's Secret, de estos que son Beauty Rush y en Yummy Bear, y huele riquísimo y sabe riquísimo, porque normalmente los productos de labios que tengo que huelen muy rico no saben a nada, pero este en especial me lo como prácticamente. Pereza, ¿cuál es el producto de belleza que descuidas debido a la pereza? Y no podía ser otro que mi crema de noche. Saben que de esta crema hablé, si no me equivoco, en alguno de mis videos favoritos. Se los dejo en la caja de descripción. Y es una crema de GNC, Vitamin C Moisturizing Cream. Esta crema me gusta utilizarla de noche porque saben que yo le tengo como su miedo / respeto a la vitamina C de día. Y me gusta muchísimo, mi piel la absorbe, no me siento la cara grasosa como me pasaba con la que es de noche de Nivea. Pero me da mucha pereza ponérmela, siempre me quito el maquillaje, me lavo la cara y no hago lo demás. Entonces, es el producto que me da pereza. Orgullo, ¿qué producto de belleza te da más confianza? Cualquier labial rojo, me siento otra, me encantan mis labiales rojos, me parece que me favorecen mucho y me encantan, es el producto que de belleza, puede ser cualquiera de mis labiales rojos. Lujuria, ¿qué te resulta más atractivo en el sexo opuesto? Esta pregunta es como, vienes hablando de belleza y de repente esa pregunta está como desfasada. Pero bueno, creo que un hombre, sabes, que tenga confianza en sí mismo, que no sea arrogante, pero sí que sea confiado, que sea un hombre seguro de sí mismo, me parece que es uno de los atributos más sexy que pueda tener un hombre. Envidia, ¿qué cosa te gustaría recibir como regalo? Creo que una gift card, sabes, una tarjeta de regalo. Y que yo pueda gastar, no sé, en cualquier tienda lo que yo quiera, como yo quiera. Porque, no sé, honestamente en estos momentos no sabría decirles exactamente qué quiero. Entonces creo que una tarjeta de regalo sería lo máximo. Y por último, envidia. Ah, bueno, esa era la de envidia. Oh, creo que se terminó este tag. Sí, porque el resto está, puso sin ir las preguntas en inglés. Cualquier cosa le pueden dejar en un comentario. Si quieres hacer este tag, estás nominada. Creo que puedo nominar a algunas personas, así que voy a nominar a Aceituna Coqueta, que es Usamos la Cabeza. Voy a nominar a Aline Olive, que no creo que haga el video, pero te nomino para que lo hagas en el blog. Si tienes un blog,
y quieres hacer este tag, lo puedes hacer perfectamente en tu blog respondiendo las preguntas. Se las voy a dejar en la caja de descripción. Voy a nominar a Retro Rose, Lisette 0210. Ay, no recuerdo ahorita exactamente su nick, pero les voy a dejar todos los links, como siempre, en la caja de descripción. Voy a nominar a Rose, Lisette. Voy a nominar a Miss Ale Orange, Alejandra, a Macarena, a Melina y a Anaí, mis chicas de Argentina. Voy a nominar a Morocha de Salta. Estoy nominando un montón de gente. Voy a nominar a Lunae y creo que ya. Y voy a nominar a Roin, a ver si se anima a hacer este tag. Y si te gustó, recuerda darme una manito para arriba, un me gusta, suscribirte por un botoncito que está aquí arriba. No dejes de seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estoy como Sajas DC. Si no me encuentras o te parece complicado, puedes buscar Fashion Geeks y encontrarás mis fotos. Así que los quiero mucho. Un besito. ¡Muah!